Bueno, televidentes de RTA Noticias, aquí estamos con un héroe anónimo, nada menos y nada más que el popular Dago, su nombre de pilas, Dagoberto, pero así lo conoce todo el mundo, con el nombre de Dago. Dago, ¿cuántos años aquí sentado embetunando zapatos? Bueno, Pacho, gracias a Dios, por esta hermosa oportunidad que me da él y por estar en vida. Bueno, tenemos un promedio de 28 a 30 años de estar aquí laborando en este alrededor de la Plaza de la Gobernación. ¿Cuántas personas más o menos embetuna usted diariamente? ¿Tiene días buenos y días malos o todos los días son buenos para usted? Bueno, Pacho, yo en esta oportunidad te quiero confesar ante Dios y ante nosotros que estamos aquí en este momento que para mí no ha existido un día malo, gracias a Dios. Inclusive, temporada de llovizna, espero que escampe, abro mi silla y ahí siempre Dios me envía la bendición. ¿Cuántos hijos, Dago, ha terminado de criar con este oficio? Con este oficio, Dios me dio la oportunidad de tener 3 hijos, 2 varones y una hembra. Tuvimos la pérdida de uno, el menor, hace año y pico ya. ¿Quién manda en la casa, Dago? ¿Usted o la mujer? Bueno, para serte sincero, nosotros dialogamos y como dice la Biblia, la cabeza principal en el hogar es el hombre. Después ahí sí viene la mujer y cuando se van a tomar decisiones nos dialogamos. Oiga, ¿cuántos gobernadores y cuál es el que más ha venido, o se ha sentado aquí en la silla de Dago? Aquí han venido muchos. Anteriormente que no tenía esta silla, me llamaban, pero uno de los fundamentales, Lucagénicos, ese es un señor de una gran humildad. Por algo fue gobernador 2 veces y así han pasado otros, Rafael Bolaño, el mismo Molina, Mauricio Pimiento. ¿Hizo a sus hijos profesionales qué? ¿Cuál es la actividad de ellos? Bueno, mi hija, ella es profesional, ella es licenciada en lengua castellana e idiomas. Ella, está laborando como docente en el municipio de Curumaní. Mi hijo, cuando le tendimos las manos para que se hiciera profesional, pero no continuó, no quiso entrar a la universidad. Ahora se ha hecho unos temas en unos institutos y ahí ha ido porque vio que es mejor trabajar en una oficina que trabajar por ahí por la calle en una moto. Este es un héroe anónimo. Este es Dagoberto, o Dago, como le dicen sus amigos, con más de 20 años de estar sentado aquí en la plazoleta de la gobernación del departamento del Cesar.